Bienvenidos. En este video aprenderemos los principales conceptos de los astros que forman nuestro sistema solar, pero antes debemos comprender qué es el universo. El universo proviene del latín universus y se define como el conjunto de todos los cuerpos celestes y el espacio que los contiene. Las estrellas. Las estrellas son masas de gas, principalmente hidrógeno y helio, que emiten luz. El Sol es una estrella y es el centro de nuestro sistema solar. Es una enorme esfera de gas caliente que está brillando y girando y aparece mucho más grande y más brillante que las otras estrellas porque nosotros estamos muy cerca de él. Las galaxias. Son enormes agrupaciones de estrellas, nebulosas, planetas y otros materiales. De hecho, nuestro sistema solar forma parte de una galaxia, la única que hemos visto desde dentro. La Vía Láctea. La Vía Láctea. La galaxia de la Vía Láctea es la que contiene el sistema solar y por lo tanto la Tierra forma parte del grupo local. El sistema solar está en uno de los brazos de la espiral a unos 28.000 años luz del centro y unos 22.000 del extremo. La Vía Láctea es una galaxia grande, espiral y puede tener unos 300 millones de estrellas, entre ellas el Sol. Las nebulosas. Una nebulosa es una nube de gas o polvo en el espacio. Las nebulosas pueden ser oscuras o si se iluminan por estrellas cercanas o estrellas inmersas en ellas, pueden ser brillantes. Las constelaciones son agrupaciones o cúmulos estelares que facilitan la identificación y localización de las estrellas. Los planetas son cuerpos formados de roca y de gas. Carecen de luz propia y la luz tenue que se percibe en ellos es reflejada por el Sol. Los planetas tienen dos movimientos, rotación y traslación. Los satélites son cuerpos menores del sistema solar que se desplazan alrededor de los planetas. Y los cometas son cuerpos que siguen órbitas elípticas alrededor del Sol, a veces tan alargadas que parecen una línea recta. Cuando están cerca del Sol, se les forma un halo luminoso o resplandor llamado cabellera del cometa.